Bé, benvingudes, benvinguts. Començarem aquesta segona sessió del doctorat Picasso. En aquesta sessió ens acompanya Emmanuel Guigón. Emmanuel Guigón és l'actual director del Museu Picasso de Barcelona, és museòleg i doctor en Història de l'Art Contemporani per la Universitat de la Sorbonne. Ha publicat diversos volums dedicats al surrealisme i sobretot a l'objecte surrealista. I per això avui estem molt contentes que ens pugui acompanyar per parlar sobre aquesta exposició centrada en un objecte surrealista que és Jamais d'Òscar Domínguez. I gràcies, Emmanuel, per acompanyar-nos. Comencem. Gràcies, contento de inaugurar este nuevo curso de nuestro querido doctorado único en el mundo que estamos llevando entre la Universidad Francesa, la Universidad de Barcelona y más universidades dentro muy poco, gracias a vosotros, a Jessica, a Andrúla y a todos. Gracias. Pues comenzamos con las preguntas. En primer lugar, nos gustaría saber cómo surge la idea de hacer la exposición y qué puedes explicarnos del título. Dos preguntas diferentes. ¿Cómo ha venido la exposición? Ya le he dicho muchas veces, un poco la sal, pero es por la amistad y por la investigación. Hace un año se hizo aquí una exposición novedosa. Siempre se puede encontrar terreno de investigación. No hay una contradicción entre la investigación y el gran público, el servicio de los públicos. Se hizo una exposición sobre la relación de Picasso con la fotografía. Siempre, porque este museo que es único en el mundo, que es el museo que hizo el propio Picasso, y que es la relación de Picasso de toda la vida con la ciudad de Barcelona hasta su muerte. Este museo existe gracias a eso. Y este año, disculpa de las paréntesis, pero me parece importante, estamos trabajando para final de año y todo el año que viene sobre el 50 aniversario de la gran donación de diciembre 70. Hemos descubierto muchísimas pistas. Siempre se puede descubrir cosas novedosas cuando se trata de Picasso. Esta exposición se abre muchos caminos. Hablo de amistad y de investigación. Sabía que este objeto, lo hablaremos después de Óscar Domínguez, bastante mítico, un elemento muy comentado en su momento, que había sido expuesto en una exposición más mediática, más simbólica del siglo XX, la Exposición Internacional du Surrealisme de 1938, con este famoso techo de carbón de Marcel Duchamp, el taxi de Dalí, los maniquíes, etcétera, miles de objetos de pinturas en una galería de arte que era la galería del propio Picasso. Este objeto, que yo he practicado mucho estudios universitarios sobre el surrealismo, pero también sobre el arte español del siglo XX, que es uno de mis terrenos de investigación universitaria, ha desaparecido y había sido muy comentado en este momento. Sabía personalmente, se sabía que Domínguez, hablaremos de Domínguez después, quizá, lo había regalado en los años 40 a Picasso. Tenía una admiración enorme por Picasso y Picasso mucho cariño por Domínguez. Eso lo dijo en un pequeño libro Eduardo Westerdal, el gran crítico de arte canario universal, que invitó a André Breton en 35 en su isla de Tenerife para una exposición internacional de surrealismo en 35. Y yo me lo comentó a alguien que había sido una amiga cercana, su viuda, Maud Westerdal, que había sido la viuda de Óscar Domínguez y también amiga de los años 40 de Picasso. Pero nadie no se sabía dónde estaba. La cosa nunca desaparece, los archivos nunca desaparecen, a pesar siempre reaparecen en un momento. Las obras de arte igual, salvo excepciones. Y el año pasado, en esta exposición sobre Picasso y la mirada fotográfica, que empezaba con fotos inéditas a nivel vintage de Picasso en Horta de San Juan, había muchas cosas inéditas y dentro de las cosas inéditas
había un conjunto de fotos de un tal Nick de Morgoli, que había trabajado por Vogue, y que en 1947 hay una de estas fotos que había sido reproducida en Calle Dal un año antes, en la nueva versión de Calle Dal, donde se ve el objeto Domínguez en el atelier de Grand Augustin en 1947, 10 años después que Picasso pinta allí Guernica. A partir de esta foto, preparando la exposición por ella, una amistad sublime con Picasso, junto con Malène Gual, le hemos enseñado en varios coloquios y yo he preguntado a varios miembros de la familia si habían visto eso. Por fin, mi amiga Cathy Hutin, la hija de Jacqueline, me dijo, ah, hemos encontrado eso en un cartón, había desaparecido. Es una gran aportación a redescubrir una obra simbólica, maestra del surrealismo y quizá del arte del siglo XX, de haber podido restaurar esta obra gracias a Reyes Jiménez y nuestro taller de restauración. Y eso a pesar del confinamiento, porque todo se ha hecho durante los meses de confinamiento. Eso, esta exposición, entonces, viene de este descubrimiento y por conocimiento de amistad con Maud, con Cathy Hutin, etc. Y por conocer bien este terreno del arte español del siglo XX, del surrealismo, de esta exposición tan simbólica de 38, digo simbólica, porque es el momento que André Breton, uno de los organizadores, junto con Marcel Duchamp y Paul Éluard, de esta exposición, escribe uno de los libros más fundamentales del siglo XX, L'Anthologie de l'Humour Noir, en la víspera de lo que sabemos, una de las tragedias más importantes de todos los siglos, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, etcétera. Es una exposición donde hay, por ejemplo, un potente paratonnerre de homenaje a Lichtenberg de Wolfgang Pallen. El paratonnerre está aquí para que el ahogado no sea tenga electricidad. Y qué voy a decir, eso es todo este conjunto que ha permitido de esta aventura pequeña, pero que es un elemento esencial de investigación científica también. Gracias, Emmanuel, por esta magnífica presentación. También nos gustaría saber por qué llamé ahora, qué podemos aprender de los surrealistas. El surrealismo es un movimiento no estético, sino político, de moral, literario, poético, antes de todo, artístico. No se puede comparar, no se puede decir estética, porque no se puede comparar la obra de Miró, a la obra de Tanguy, a la obra de... hay varias generaciones, pero es un movimiento que, por supuesto, atraviesa todo el siglo XX, que ha tenido mucha influencia, casi de vez en cuando demasiado, hasta la publicidad, pero ha tenido una influencia intelectual enorme durante el siglo XX, a través de varias generaciones de intelectual, de poeta, desde Breton, Suppot, Zara, del dadaísmo, hasta la generación de la posguerra con el gran Octavio Paz y mucho más. Y Andrea Ventura, lo mismo. Sobre el surrealismo nunca se ha dicho todo siempre, no hay que repetir los tópicos, tenemos el deber de ir a los archivos, tenemos el deber de descubrir nuevos caminos, es lo mismo que diría sobre Pablo Picasso, siempre a pesar. Ayer, porque estoy preparando esta exposición que estamos haciendo en homenaje a la donación, a la ofrenda, a la gran generosidad de Picasso en 70 y lo había preparado desde los años 50. Ya en 18 o en 19 regala el primer cuadro que entra en la colección pública, el Arlequín, ya lo habíamos hecho una fiesta, un homenaje a eso. Y Picasso preparando eso desde muchos años antes. Y estaba leyendo un artículo de Le Monde, del crítico de arte y profesor, en el periódico francés Le Monde de 70, donde habla Picasso diciendo, siempre, y Picasso no había muerto, siempre con Picasso que se piense siempre saber todo,
Ya sentís, parece que esta frase había escrito ayer. Ya se, siempre se puede, siempre él inventa una cosa nueva cada nueva época. No hay épocas de Picasso casi, pero siempre se puede encontrar cosas nuevas. Espero que estos últimos años y que siempre se han encontrado nuevos caminos, a pesar que son cosas tan evidente como Picasso y Eluard, que han sido los amigos más cercanos y nunca se había hecho. Picasso era poesía, Picasso gran poeta al mismo tiempo, exactamente el año que Eluard viene en Barcelona, Picasso deja de pintar y es un poeta surrealista o cercano al surrealismo presentado por Eluard, por André Breton, etc. Algo que he descubierto ayer por la noche. Yo lo tengo que confesar, a pesar de que conozco muy bien la obra de Vicente Huidobro, el gran poeta ultraísta chileno. He visto una revista de 38 chilena que él también publica y presenta obras poéticas de Picasso. Y no se escapó en este diccionario que conocéis, que tengo aquí el abecedario, eso en cuatro idiomas. No sé si se ve desde aquí, y no se escapó, me escapó a mí particularmente, porque no tenga que la presencia de Huidobro, para decir que siempre se puede encontrar nuevos caminos en los estudios. Pues gracias. Muy vinculado a este deber que propones de revisitar los movimientos y darles nuevas lecturas. Nos pareció, tanto a Bárbara como a mí, muy sugerente en el texto que presenta la exposición en el blog del museo de Stéphane Guégan, donde se inicia con esta invitación a este gesto y dice: «Se es o no se es Dada, y como nadie es dueño del azar ni del privilegio de lo absurdo, cojo un libro tapándome los ojos, muy acorde con los tiempos que corren. Proposiciones deformes de Jacques Rigaud». ¿Por qué este fragmento? Es decir, ¿qué relación hay entre Jamé y esta invitación a lo absurdo? No, ninguna relación, todas las relaciones y nada. La palabra absurda es tan vinculada para muchos en el teatro del absurdo de Ionesco y de la posguerra. Pienso que problema, y ya Breton denunció eso en los años 40, el uso de la palabra surrealismo, que es todo salvo el fantástico o el absurdo. En Dada hay una vocación por el absurdo quizá. En este caso, Stéphane Guégan, que conozco bastante bien, intelectual, historiador de arte, gran especialista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre otros, admirador de Drieu La Rochelle, es una crónica que hace en su blog muy leído. Él es uno de los intelectuales, historiador de arte del Musée d'Orsay. Y me hizo la gracia de hacer un artículo muy bonito que empieza con esta referencia a un fonógrafo, referencia erótica también, que nosotros, Georges Sebag y yo, que hemos escrito este libro, este ensayo juntos, hemos montado esta exposición juntos. Desde muchos años hemos escrito a cuatro manos varios ensayos juntos y nos va muy bien. Nosotros nos hemos centrado solamente como historiador, solamente sobre Jamais de Oscar Menguez y nada más, con algunas referencias intelectuales, etcétera, Alfred Jarry, a Rumol, por supuesto, a Breton, al contexto de 38, pero por supuesto se puede, a partir de este fonógrafo, hablar de la estética, de fotos que aparecen en Amygdala's Arts, la revista de Sitges, donde participó Dalí, Montaña, Sebastián Gasque, etcétera. Un amigo nuestro, Aitor, lo hablo también en una de las crónicas que publicó sobre la exposición. Y yo sé que Stéphane Guégan le gusta mucho esta época y está bien. Una cosa impresionante en esta exposición de microhistoria es que ha tenido un tirón mediático, ha tenido una vocación a ser muchos críticos de arte, muchos historiadores de arte, algunos novelistas, poetas también, han escrito sobre esta exposición.
¿Por qué le han fascinado esta historia de redescubrimiento? Y cada uno lo habla con su propia sensibilidad. Una escritora mexicana en un gran periódico de México habla, reproducimos en la exposición, en el libro, un dibujo de Domínguez que ilustra una antología de los sueños de André Breton, que es exactamente contemporánea sobre el sueño. Un homenaje a Sigmund Freud, que tenía que huir de Viena para ir a Londres antes de morir. Y Domínguez hace un dibujo también con un fonógrafo, con una dona que entra, etcétera, que se... Es un tema muy Lewis Carrolliano también. No lo hablamos, pero es algo, se podría hablar de mucho más cosas. Y esta escritora americana habla, el dibujo se llama Souvenir de l'avenir, recuerdo del futuro. Y es el título de un poemario de un mexicano de los años 50, y hay todo un relato que esta escritura hace. Lo bonito que los artículos que se han publicado a menudo son artículos muy de creación a partir de esta exposición. Cuando nos has presentado la exposición, al inicio de la entrevista, nos has hablado de Óscar Domínguez y nos has dicho que es un personaje fundamental en la exposición. De él sabemos que conquistó a los surrealistas con sus conocidos assemblage objetivos, y hemos visto que uno de ellos, publicado en el número 967 de la revista Le Rig, muestra una escena del Salón de los Surrealistas. Y justo en la parte inferior, que ahí está el Jamé en primer plano, podemos leer que dice: esto debe de ser el Salón de las Artes, puntos suspensivos, trastocativas. Que nos gustaría saber qué impacto tienen estos dibujos y su recepción mediática en la construcción del relato del surrealismo. No es tan bueno. Se habla mucho de la exposición famosa de 28, yo he hablado mucho y tengo previsto un día de eso, de hacer todo un libro de todos los documentos fotográficos. Ha sido el chant du cygne para mucha gente en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, del surrealismo, porque hay muchísima gente que se cruzan y que divorcian, ¿no? Que se separan después, que sean Breton, Duchamp, etc. Hay miles de obras. Es una exposición que ha sido muy, muy comentada y a nivel mundial. Reproducimos aquí en el libro y en la exposición, hay documentos originales con revistas Life, con Gary Cooper en la portada, una revista no nazi, sino SS, peor de todo, donde hay unas caricaturas antisemitas horrorosas, donde se habla de Jamé, de la exposición. Ha sido la exposición más comentada del surrealismo. Una exposición que no es una exposición tradicional, ha sido en sí mismo una obra de arte colectiva con Libruzay, dirigido por el gran pintor Wolfgang Palen, austriaco, que viene de la abstracción, que va a morir en México, la generación de Pollock, Le Maître de Lumière, Man Ray, Duchamp. Es una exposición extraordinaria. Barro de techo con 1000 sacos de carbón, abajo un brasero con el fuego, al suelo hojas de árbol, todo para que el fuego grisú. Grisú, este famoso gas de las minas de carbón, es el título de un libro que tenía que aparecer este mismo año 18, que nunca ha aparecido, por Scheller, que es un libro de decalcomanía de sin objetos de Óscar Domínguez, que ha tenido mucha influencia hasta Picasso, sobre Tanguy, sobre todo el mundo, y con un texto de Breton. Nunca se publicó, pero tenemos mucho material, se conoce desde mucho tiempo. Este dibujo de Le Rire es una visión de la exposición muy caricatural, donde se ve la multitud de objetos de funcionamiento simbólico, se ve el techo, se ve muchas cosas, hasta se puede reconocer un cuadro de Picasso. Picasso expone allí dos pinturas de 32. No digo nada. Perdón, ahora. Gracias. Otro de los puntos, de los pilares de la exposición, es el propio ready-made de Jamé, que además está bastante intervenido. Es un gramófono
hace 1906, transformado por un par de piernas con medias de seda, ¿no?, que son tragadas por el pabellón. Y hay además una mano que sustituye a la aguja y que acaricia los senos rotantes. ¿Cómo crees que cambia este readymade el modo de mirar un gramófono o nuestra relación cotidiana con este objeto? Siempre el arte puede cambiar nuestra mirada sobre el mundo. Changer le monde, transformer la vie, según Marx y Rimbaud, es la gran voluntad de los surrealistas. Primera cosa, por supuesto, no es un readymade. Un readymade es solamente Marcel Duchamp. Hasta Man Ray, contemporáneo de la época Dada, habla sus objetos que son más complicados, son a menudo como oxímoron, unifican dos calidades contradictorias. Cadeau, regalo, es algo para faire passer, junto con clavos. Pero el Man Ray habla de estos objetos, objet de mon affection. Readymade es una noción du champiana y nada más. Después va a tener su posteridad a partir de los años 60. Y además, dentro de readymade, readymade aidé, readymade oublié, etcétera, de Duchamp. Es interesante eso, porque Breton, que es uno de los teóricos, por supuesto, del objeto surrealista, en varias ocasiones, cuando inaugura una galería que es un magasin d'objets surrealistes, como se dice en este momento, la puerta hecha por Marcel Duchamp, etc., tiene en la hoja de presentación una taxonomía. Y allí es una taxonomía de todos los objetos que no son surrealistas, objetos surrealistas, pero objetos matemáticos, objetos naturales, objetos primitivos, etc. Readymade ahí no es. Después, un año después, en el catálogo Diccionaire abrégé de surrealisme, que se edita con motivo de la exposición de 38, Readymade y Readymade ED está dentro de los objetos surrealistas. Es muy interesante el caso de Duchamp, que acompaña al grupo surrealista desde el principio, desde Dada hasta la muerte de todos. Se exponen, colaboran, hacen revistas en común. Pero bueno, es una relación, es alguien anterior y es un orden de la fascinación, una referencia. Es importante también de saber que es lo mismo por otros motivos, por Picasso. Picasso, que ha traído a todos los surrealistas desde el principio, desde la post Primera Guerra Mundial, coleccionado por ellos, acompañado de escritos y poemas de todos ellos, Benjamin Perret, Robert Desnos, René Crevel, Paul Éluard, Breton, Perret, etc. Picasso, muy ligado a todos, que ha hecho muchísimas ilustraciones, muchos grabados para todos ellos, que ha tenido influencia de surrealismo, quedándose Picasso. Picasso es... Yo lo he escrito en varias ocasiones en varios libros. Es el modelo para Breton más que Duchamp para su teoría del objeto encontrado en el sueño y perdido en el despertar. Habla muchísimas veces Breton, pero cinco veces desde 19 hasta 65, de shock que ha tenido descubriendo L'histoire de Paris de Guillaume Apollinaire en 17, en 13, con las reproducciones de las construcciones cubistas de Picasso. Picasso está dentro y está fuera, y es también esta exposición de microhistoria. Yo no digo a pesar que es pequeña, y de un lado hay un libro muy estudioso, muy elaborado, con muchísimas pistas. Y de otro lado, un libro no es una exposición. Hay una exposición con tipografía, con muchas fotos, algunas inéditas, documentos, pero solamente con una obra real, jamás redescubierta, restaurada, etcétera, etcétera.
no es una exposición dossier, es una exposición de microhistoria, en el sentido que nosotros, historiadores, hablamos de microhistoria para hablar de la gran historia, historia de una familia, historia de un pueblo de Francia, de una cierta época medieval, para contar la gran historia de la Europa medieval. Eso es quizá que explica el éxito también mediático de esta exposición, del descubrimiento, pero nos habla más allá de este objeto particular, que es un objeto, por supuesto, de funcionamiento simbólica, muy cinético, porque cuando se ha podido ver en la película que habéis visto si habéis la exposición, eso, por supuesto, fascina la mirada, no sé, sabemos dónde, y los artículos de 38 hablan de eso, de los ruidos que hace. Es, por supuesto, una exposición de acaricias. Sí, además, lo que comentas, bueno, creo que desde el maravilloso trabajo que han hecho de restauración, incluso han conseguido que recupere el movimiento con un motor de máquina de coser. Y claro, esto le da al objeto una fuerza generativa que supongo que tiene mucho que ver con esta capacidad que ha tenido de causar artículos que no son meras crónicas, sino ejercicios de escritura creativa a partir del objeto. Y es que es un objeto que es muy particular, ¿no? Por dos transformaciones que lleva a cabo. Por una parte, es un gramófono, que es un nombre masculino, pero transita una mujer, y además una mujer muy femenina, con los tacones, las medias de seda, la mano que tiene esta caricia también muy suave. Y por otro lado, el gramófono es un objeto que asociamos al sonido y a escuchar, y aquí pasa a ser un objeto centrado en el tacto. ¿Crees que esta tactilidad y este movimiento hace que Jamé sea un objeto hipnótico y que lo vincula mucho al ámbito del deseo también, que es uno de los ámbitos centrales del surrealismo? Es evidente que el fonógrafo sea un objeto masculino, no lo sé. ¿Objet, avez-vous un sexe? Ya decía, preguntaba Chateaubriand. Y no vamos a ir hasta Jean-Pierre Brisset o Jacques Lacan, como hemos podido escuchar al compañero y amigo la semana pasada, sobre el sexe, a la origen de todos los sexes. Por supuesto, es un objeto muy sensual y muy de emoción. Alguien que se pierde, que el cuerpo, como la femme sans tête, 100 cabezas, pero sin cabeza de Maxian, que entra dentro algo, el gramófono, dentro el... y que sale solamente su mano para acariciarse. En algunos artículos de la época son sospechos, pero a menudo es más bien su culo, si se ve eso. Es porque también hemos relacionado este objeto, la única cosa que no está centrado sobre eso, pero que este objeto está, porque en esta exposición, le he dicho antes, muy extraña, oscura, con el fuego latente, que va a ser casi el caos que va a empezar. Hay también cuatro camas reales dentro de esta pequeña sala. Y este Jamé está detrás de una cama. Y el día de la noche de la inauguración, Hélène Vanel, que alguien, porque las cosas tienen que tener sentido, alguien que tenía relación con Picasso desde 1925, feminista, que bailaba de manera totalmente poética, muy pre-performance, y encontra a Picasso la primera vez. Hemos puesto en la exposición, en el libro, fotos de Picasso en la famosa playa de la Galoupe, al sur de Francia, cerca de Cannes. Y Hélène Vanel, que se ve, es ella que hace unos homenajes casi desnuda al lado de Jamé, a Freud, l'acte manqué. Así, y se ve, las fotos son bastante poéticas y bastante performativas. Sí, de hecho, bueno, tanto las fotografías como la documentación que acompaña al objeto
aunque, como decimos, es un acompañamiento del objeto, no pierden la, la fuerza estética, ¿no?, de la exposición, de la muestra. Vinculado a esto, como museo, apostar por una exposición monográfica que pone a Jaume en el centro es un movimiento arriesgado. Felicidades por el éxito que ha tenido, y sí que es cierto que ha tenido un impacto mediático muy fuerte. Y se puede interpretar como una declaración de intenciones también. Es decir, podemos pensar que el rol de las instituciones patrimoniales, como es el caso del museo con la amplia colección que tiene, podría ser análogo al rol de estos objetos surrealistas, que es el de subvertir la mirada, hacernos ver las cosas de otra manera, subvertir la percepción y ser un lugar para el asombro. Te dejo a ti estas constataciones. No iré tan lejos de eso. Sí, es la misión de un museo de hacer eso. Es un poco la casualidad de la investigación, el encontrar eso, que tiene mucho sentido porque enseña también, como lo hemos hecho con Picasso, Peta, Picasso, Elba, con muchos sobre aspectos de la vida de Picasso en relación con eso. Es algo que conozco muy bien. Y además está muy ligado a la última exposición de Picasso en Barcelona, antes de no sé qué, en 36, la famosa exposición de Atlan. Estamos en este momento, además, cuando Picasso toca mucho al surrealismo. Es una exposición de investigación y una exposición de gran público. En teoría, esa exposición tenía, la habíamos presentado, hemos tenido que hacer pequeñas correcciones en nuestro texto a George Sebag y a mí, diciendo que es un descubrimiento de una joya al lado de otras joyas. Porque en teoría íbamos a inaugurar, ya teníamos todo listo, el libro, el catálogo, la escenografía, una exposición también totalmente inédita, es increíble, sobre algo importante, Picasso, a partir sobre todo de estos años 36, 37, a partir de Dorama hasta el final de su vida, hizo muchas joyas. Al principio con bricolage, con objetos encontrados en la playa, otra playa, etc. Y después con especialista, después con su dentista, después con cerámica, etc. etc. Habíamos hecho con Manon, que me sigue, co-comisaria de esta exposición, hacer una obra de investigación y buscando nuevos públicos, porque nunca se ha hecho algo sobre las joyas de Picasso, lo repito. Y esta joya iba a ser una joya dentro de otras joyas. Pero si una función del museo es una función, una pública de públicos, estamos trabajando para los públicos, tenemos también una función de investigación, que no es por nada que hemos creado este doctorado único en el mundo sobre Picasso. Es una de las funciones múltiples, ¿no? Los dos pilares de un museo, siempre lo digo, es el patrimonio que tenemos que cuidar, enriquecer, estudiar, acompañar de exposición, que es lo visible, pero no es para, desde lejos, no lo único, y es también no trabajar para públicos. Un museo vacío sin público o sin obras es un poco problemático a este nivel. Que sea transgresivo, no lo sé, no pienso que no. Estamos haciendo obras también de, no solamente de investigación, pero de transmitir quizá algunas emociones, algunos sentimientos, lo puedes ver al nivel de asombrar, de subvertir la mirada, pero bueno, no iré hasta allá. Nos has hablado de que a finales de la década de los 20 y principios de la década de los 30 es cuando Picasso tiene más relación con el surrealismo y con, bueno, y con diferentes artistas surrealistas en concreto, que nos has comentado antes. Ya para acabar, nos gustaría saber de esta relación entre Picasso y el surrealismo, que él en realidad dijo que no era surrealista y en este sentido se acercó al movimiento surrealista, pero siempre desde un lugar propio y sin adherirse. ¿Qué podemos encontrar de Picasso en la exposición, en esta relación entre Picasso y el surrealismo?
Es algo que ha sido un poco tocado de manera muy puntual. Por supuesto, no tiene sentido de hablar de Picasso surrealista, es Picasso y el surrealismo, que es una relación que va a durar muchos años. Empezando por el que inventó la palabra surrealismo, es Guillaume Apollinaire. No sabéis la importancia, etcétera, después de Éluard, después. Esta relación cotidiana con Dorama participa al surrealismo, Limiller también, Penrose también está. Su entorno de amigos, hay mucha cosa del surrealismo. Por supuesto, Picasso se mira de todo para ser el propio Picasso. Estos años 30 son evidentemente los más cercanos, hasta los años de la Segunda Guerra Mundial, con el grupo La Main Plume, que ayuda con el dinero, que ayuda con dibujos, que está aquí con la famosa cabeza de toro, etc. No hay que olvidar que no es un teórico a ese nivel Picasso, pero el primer número de la revista Disquera Minotaur empieza con la portada de Picasso y con un texto de André Breton, Picasso dans son élément, que son las esculturas de Boisgelou, que son muy de Picasso, con la ayuda de vez en cuando de Julián González, pero estamos en plena, en momento crucial de la gran teoría de los objetos de funcionamiento simbólico y otros del deseo, junto con Dalí, que podría decir también que no es surrealista, pero eso más mentiras, de Giacometti, de Joan Miró, etc. Y cada uno a su manera, pero hay un ambiente de este, en este momento. Y Picasso está dentro de esta exposición porque este objeto era suyo, lo ha guardado toda su vida, o hasta que ha tenido que vaciar el Gran Augustin. Se ve en la foto cuando mira que la inédita está mirando al suelo, jamás se nota que tiene afecto. Y el colofón de la exposición, hay mucha gente que dice, Domínguez es un pintor canario que viene por primera vez en París 29, que encuentra el grupo en 33, que es muy daliniano, que ha tenido una época bastante espectacular, de presca sin formalista, de surrealismo absoluto al final de los años 30, la época que se dice cósmica, que ha inventado un multitud de objetos magníficos, la Bouette Capitonné y muchos otros, hay algunos en el Reina Sofía, peregrinación de Georges Junier, inventador de las decalcomanías. Pero después de la guerra, después influencia de Quirico, sigue, es fascinado por Picasso, sigue el ejemplo, hace falsos que Picasso no lo dice nada, y al contrario que de lo que se dice, Picasso lo tenía mucho cariño. No es por nada. Hay una foto que es el colofón de la exposición de André Villers, una serie donde Picasso, que le gusta disfrazarse de Popeye, aquí, las famosas fotos del cubismo donde está disfrazado de obrero, de burgués, de artista. En esta serie se disfraza de Popeye, de Landru, el serial killer francés, con su barba, y de Oscar Domínguez, lo que quiere decir que tenía mucho cariño. Pocos meses después, el propio Domínguez se va a matar. Digo esto, eso todo está ligado, nos tiene que llegar a algo. Unas de las misiones que tenemos con nuestro grupo doctoral, Picasso, que hemos lanzado con Jessica, con Andrula, es esta colección nueva que se llama Archive Museo Picasso, de hacer un diccionario de los amigos de Picasso españoles y catalanes. Porque hay un mal, somos pocos en Francia a conocer bien el arte y la poesía española del siglo XX. No hablo de García Lorca, de Dalí, de Miró, etc. Hablo de gente menos conocido fuera de las fronteras. Y Domínguez es conocido, pero no tan conocido tampoco. Y quiero que llevar con todos vosotros, es porque tiene que ser un trabajo de grupo, este nuevo diccionario traducido en varios idiomas que puede ayudar a toda la gente que estudia la obra de Picasso, que sean en los museos o en las universidades.
Muchas gracias, Emanuel. Bueno, creo que ha quedado muy claro también cómo todo el proyecto de la exposición está permeado de esta estima y de esta amistad que atraviesan de algún modo, ¿no?, las exposiciones del museo. Y ha sido fantástico poder comentarla con calma y entrando en detalle. Y muchísimas gracias de nuevo. Gracias a Bárbara también. No sé si a vosotras dos. Algunas últimas palabras y cerraríamos aquí esta conversa. Benvinguts al segundo tomo, iba a decir, segundo época de estos cursos doctoral, esperando también el tercero, esperando que el tercero se va a hacer no de manera virtual, sino aquí mismo en el museo, donde estaréis los bienvenidos. Merci. Gracias.